La primera vez que yo lo conocí, el señor todavía era ilegal. Todavía era ilegal. Y no me dijo que era ilegal. Ahora sí, que neta que, como diría un finísimo... ¡Ah! El cumpleañero, rápidamente unas palabras aquí al cumpleañero. Vamos a empezar la bohemia, que no hace falta. ¿Vas a empezar a cantar ya? Sí. Este es el amigo más talentoso, más guapo y más chingón. Imagínense, mi papá siempre fue fan de Francisco Céspedes, yo me acuerdo de chiquito. Y ahorita está ahí platicando con él, agarrando la cinturita. Se rifó durísimo, estuvo bien bueno, ¿eh? Oigan, no, ya viene el nuevo disco. Hola mis queridas pandillas, estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz porque mi Sopiru está tocando tu hombre y siento rico aquí. Pandillas, nos van a hacer una entrevista, pero principalmente al Puchis y al Pentágono. No, también radio. Amor eterno. Sí, así, pero principalmente aquí. Es que primero va el Pentágono, luego va Juan Pasolito y luego va Amor Eterno, según lo que vimos. Es aquí en 98.1. Y el día de hoy venimos con No Puedo Venir Das, ni tampoco puedo venir MD, porque tienen otras cosas que hacer, otros proyectos. Vamos a ver que si los reemplazamos, ¿no? Es decir, Juanito y Oscar. Ya nada más, ando con todo el fondo. Está bien bonita, amigo. Vean nada más sus tatuajes. Este es el favorito para mí y creo que también para Paula, pero no lo puede ver porque está atrás. Pandillas, Puchi se va a quedar tantito aquí porque después del Pentágono lo voy con ella. Entonces, Puchi, deséame suerte, ahorita te veo. Y vengan, vengan para acá. Chequen mis queridas pandillas. ¡Ey, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, está bien cool esto! Gracias. Gracias. Pásenle. Amigos, nos va a nosotros. Va Juanpa, va a platicar un poquito de lo que está haciendo en TikTok. Le está rompiendo bien perro y luego vamos Puchis y yo y estamos bien felices aquí. Sigan las redes sociales de 98.1, aquí se las vamos a dejar. Y seguimos aquí a través de Super 98.1 después de escuchar Bailo Sola de Tati Cantú. Les voy a dar un poquito más de contexto. Viene un viejo conocido porque él ya ha estado con nosotros varias veces en la Universidad Internacional. Estuvo que sin el Halloween Fest. Ya fue conductor. También. Ya fue conductor de un Christmas concert de nosotros. Y no lo habíamos tenido en esta nueva etapa aquí en Super 98.1. El señor Juan Paul. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias. Viejo, viejo conocido, pero joven persona, joven alma. Ah, no, joven sí. Joven todo, ¿eh? La primera vez que yo lo conocí, el señor todavía era ilegal. Todavía era ilegal. Y no me dijo que era ilegal. No. Yo lo andaba poniendo, miren, en todos lados, que si en los pósters, que si en los promos y todo. Cuando me dijo, no, tengo 17 años. Yo creo que me firme tu papá esto, por favor. Por poquito y te demandaba, pero bueno, mira. No pasó a mayores. No pasó a mayores. Está contigo también Pau Poline, que también es creadora de contenido morelense. Guapísima. Guapísima, bien, que junto con Fichis todo el tiempo se están reinventando, están buscando qué hacer de contenido, que si bromas, que si esto, que si el otro. Algo que me llamó mucho la atención y que creo que está bien padre, es que documentaron toda su historia de amor. Sí. Y todo está en YouTube. Sí, o sea, claro. Eso, a ver... Mente de tiburón se lo pudieron haber vendido a Netflix. Eso ya es una serie. Eso ya es una serie. Híjole, ¿cuántos años? Es que estábamos antes de Netflix, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Tenemos más de 1000 videos ya. Sí, es justo lo que nos comentaba. ¿Cuántos años de crear contenido y de contar su historia de amor con Amor Eterno a través de redes sociales? Llevamos ya 6 años. Pau, ¿cómo ha sido para ti hasta cierto punto crecer una relación? Que de por sí mantener una relación es difícil. Lo sabremos aquí los tres presentes. Y todos, creo que en cabina. Mantener una relación es difícil. Y ahora ustedes toman la decisión de hacerlo público, de hacerlo con videos, de involucrar a la gente. Y involucrar a la gente tanto en el buen sentido como en el mal sentido, ¿no? Porque también hay gente... Híjole, como en todo, ¿no? Hate, que opina de cosas que ni tienen que estar opinando. Es que nosotros en los videos mostramos solo la parte que queremos mostrar. A okay. Veces hay equivocaciones y la gente lo nota, se enoja y nos echa hate. Pero al final de cuentas, la relación es solo de Puchis y yo. Y nos mantenemos leales ante nosotros mismos y ante nuestros ideales sin hacer cosas por debajo del agua. Sí, el contenido es para disfrutarse. Sí. El contenido es para disfrutar, para que lo vea. Si no le gusta, cámbiale. Es como si no Exacto. le gusta el programa, cámbiale. Planean las cosas. O sea, en algún momento dicen, mira, vamos a hacerle a la gente creer esto. Así como el señor se inventa sus teorías. Ustedes dicen, ah, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacerle creer a la gente que esto, que lo otro, y vamos a ponerlo en un video. O les pasó algo a lo mejor en la vida real. Dicen, está bueno para un video, hay que exagerarlo, hay que hacerlo. O sea, sí tienen como esta planeación de sus videos. Sí, sé planes, pero nunca es con la intención de, ay, vamos a engañar al público. Sí, sí, claro. No sé de qué. Todo
sale así como de manera muy natural. Porque al final, o sea, sí es espontáneo. Todo lo que vemos en los videos es su relación completamente. Sí, así como ahorita que estamos grabando para ustedes, sí. Se dio y estamos súper felices y lo vamos a compartir con la gente. ¡Qué bonito! Y ya 6 años. Ya 6 años. Sí, 10 años en total de relación. ¡Wow! Okay. O sea, 6 años creando contenido, pero 10 años. O sea, se puede decir, porque tú también estudiaste medicina, ¿no? O sea, se conocen desde la escuela. Sí. O sea, ustedes empezaron los videos como novios y después como esposos. Sí, empezamos siendo novios, pero con la idea de que íbamos a grabar el proceso de la boda, el vestido y todo eso. Ay, qué padre, eso está muy padre, la verdad. Felicidades, la verdad, Pichis, Pau, Juan Paur. También me encanta que sean morelenses, que estén triunfando, que sigan picando piedra, que estén reinventándose todo el tiempo. Mis queridas pandillas, compadres, tuners, todo bien chida entrevista. Estuvimos ahí todos, la Puchis, al final. ¿Y qué tal? Nerviosa. Solo tenía una tarea, me dije, Puchis, no te olvides promocionar la lentería del barrio. ¿Y qué creen que se olvidó? Pero yo intervine ya. Quiero agregar algo. Sí, adelante. Es que habemos nuevo. Puchis tenía la... Se me olvidó, pero uno de nuestros proyectos es una óptica, la lentería del barrio se llama, donde no nada más nos fijamos en armazones, sino también en la salud de los ojos. Magia a los ojitos. Mire, voy a ir porque ando necesitando ya cambiar mis lentes. Está en la Ciudad de México, pero les pueden con el puro, les pueden hacer examen aquí y se los mandan. Son lentes muy chidos, de buena calidad. Pero lo dije. Lo dijo, ya después ya lo dijo. Estamos bien contentos, como va eso, estamos moviendo mucho, vamos a estar en gira. De medio, si alguien quiere invitarnos a su podcast, invitarnos al radio, vamos a cualquier lado, hay un DM. Pandillas, ¿dónde estamos? Aquí termina nuestro día después de una entrevista en el radio bien cool, con gente bien chida, conocimos gente bien chida y vimos a gente que no habíamos visto hace mucho tiempo. Y así concluye nuestro día tranquilito con las perritas, con nuestra familia, la Cookies, la reina de mi corazón, la dueña de mis fantasías más eróticas, la corazona, la corazoncita. Sí. Es de mi dueña de fantasías eróticas. Bueno, te están grabando aquí, es lo más vergonzoso de tu vida. No, papá. Aquí en esta parte, Puchis y yo nos sentamos, nos relajamos mientras bebés exploran, cagan, mean, exploran más y luego mean, pero ya pura gotita como para marcar territorio, pero ya ni le sale, ¿vean? Haciendo caca, escondiendo el residuo. Y nosotros nos sentamos aquí y la mona pues ya se van por ahí. Vente, Cookies. Mal pedo la basura. ¿Qué pasó ahí, gente? Y un tenis que trajo el agua y dejó ahí. Ya lo estoy investigando. Y parece original, pero la suela, ¿no? Como que es reensuelado. No sé, no es original. Pero nada más, qué bonito, aquí nos sentamos luego. Ya, ellas se exploran y así. Ahora sí, que neta que, como diría un finísimo... ¡Ah! Pero no me caí. Amigos, pasó un perrito chihuahuita ahorita caminando hacia allá. Y ya se iban a balancear las perritas. Bueno, aunque sea olfatear, pero empiezan a ladrar. Y Bernardo sí muerde anos, ustedes recordarán que es su fetiche. Morder anos. Y yo me pongo muy nervioso, porque pobres perritos. Vean qué bonito está aquí. Ay, yo pensé que iba a ser el lanzamiento de mi vida. Nada, me torcí el hombro. Se pregunta a Paola, ¿por qué no vino? Rufo. ¿Quién es Rufo? El amigo de las bebés. Ok, es un perrito de aquí, no sabemos en dónde vive o si vive aquí en el campo, pero siempre nos acompaña, juguetea con ellas y nos acompaña. A lo mejor está enamorado de alguno de ellas. Ay, no, le entras como boliche. Pero si llego más lejos. Acércate porque se mal comportan las bebés siempre. Lo bueno que las tenemos aquí. Se acerca gente ahí, no vaya a ser. A la gente no le hace nada. Y a las perritas, a los perritos, solo Bernarda, ya les dije lo que les hace. Hoy es el cumpleaños de Titi y arreglaron bien bonito aquí en un lugar. Se llama el Boa. En esto aquí va a festejar Titi su cumpleaños, pero es cumpleaños concierto, ¿eh? Cumpleaños concierto, como todos los años. Y estoy muy feliz, lo queremos mucho. Le deseamos puras cosas bonitas y mucho éxito en todo lo que se está proponiendo, porque lo está logrando, ¿verdad?
Sí, la neta, estamos bien orgullosos de Titi. O sea, de repente se materializó todo lo que había soñado. Anda ya cantando con gente súper importante que se va a presentar al rato, ya verán. Canta con él, ya sacó su disco de duet. Aquí les dejo su Instagram para que lo sigan y lo feliciten también. Muchas felicidades, Titi. Como veas, eso quiere decir que te quiero mucho. Eres como mi hermano mayor. A veces hasta como un papá. No tanto por la edad, ¿no? No te sientas, te quiero mucho. Cookies viene bien guapa, pero no sé qué hice ahorita levantar a enseñarles, ¿eh? Al rato. Siempre llueve en el cumple de Titi. Sí, siempre llueve, siempre. Bueno, venimos aquí con el crew, algunos del crew. Tenemos aquí a Juan Piz. Hola, amigos, ¿cómo están? A Oscar III, por allá. Oscar III. A Das Wals, que ya sabe que le va a él. Mar y Sol. No, Sol nada más, porque Sol ya se enoja. Pues la fiesta va bien, apenas vamos a comer y en poco empieza el concierto. Estoy bien contento, ya se llenó esto. Y pues estoy bien feliz por el Titis porque se le está pasando muy bien. Y hay gente muy chida, gente muy querida. Y no voy a echar un caballito ahorita con la pupi. Di algo bonito. No, te gané. Es que fuera de cámaras, Paola me dijo di algo bonito. Para los que no sepan y sean nuevos en Amor Eterno, cuando uno de los dos, bueno, vamos a tomar alguna bebida alcohólica y uno de los dos le dice al otro di algo bonito, el otro tiene que brindar y decir algo bonito. Ganó Paola. Quiero decirte, mi amor, que eres una muchachita hermosa, bien valiente. Estoy tan orgulloso y tan feliz de estar contigo y vivir esta vida a tu lado. Me haces bien feliz y neta que no necesito nada más que estar contigo y que caricias, tus cariñitos y tu almita que me envuelve para estar feliz. Vamos. Salud. Mitad. Todo. Uy. Es que Das es un rapa. Llegando mucha gente, ahí tenemos al señor Benito Castro, que lo quiero mucho, es mi amigo. Y llegó el Pirurri. Das dice, cuenta ahora para Amor Eterno del Pirurri. Y creo que se sabe, él tiene el personaje del Pirurri, según él, creó la palabra naco. O sea, él empezó a decirle así. Él dijo. Y él lo hace en sátira porque él sigue siendo con él, sigue con ese tenía de raíz de barrio y yo. Claro, es que él tenía un personaje como mi rey, que era el Pirurri. Oscar III. Disfrutando de las leyendas de la comedia. ¿No? Y el señor Corbata por ahí andaba, mi papá acaba de llegar. Amigos, los voy a llevar un recorrido. Está un poquito contraluz ahorita porque entra ya el sol directamente, pero así las cosas. Vean nada más, acaba de llegar el pastel, que es el buen Gabriel, señoras y señores. Pero ahí está mi mamá, ahí está el buen Benito, saluda para las pandillas. Benito, otra vez aquí. Aquí saludando ya. A una persona que aprecio mucho. Es que Benito, por alguna razón, mi mamá le dio, no sé, toloache o algo. Papiringo. Buenejo. Y la Pau está ahí esperando a él. Es el pastel de Gabriel. Y el da. El cumpleañero, rápidamente unas palabras aquí de cumpleaños. Vamos a empezar la bohemia cuando hace falta. ¿Vas a empezar a cantar ya? ¿Dónde te aparece? Ya, oye. Esto es bohemia, no hay nada ensayado. Aquí de maestros y yo vamos a intentar hacer una pequeña bohemia antes de otro gran show que tenemos preparado para ustedes con la Big Band de San Diego y con grandes artistas. Así que. Con todo mi amor ahijado, te deseo muchos años más y que sigas siendo tan querido, tan festejado y tan celebrado. Amigos, es que estamos aquí literal como super fans porque estamos backstage aquí y pues... ¡Qué emoción, pandillas! ¡Muy feliz! Soy fan desde siempre. Nos jalamos, nos pasamos de lanza de una y otra, pero ¿verdad? ¿Faltas Juan? ¿Ya? ¿Faltas ya? No, claro que no, yo fui el primero. ¡Ay! ¡Ay, guapote, muchachote, hermoso, precioso! Ganamos el pentágono. ¿El pentágono? Yo no puedo porque tengo artritis en los dedos. Pero. ¿Cómo va, chichis? A toda madre, como con 300,000 artistas. Amigos, en esta parte... Es en donde Titi siempre cierra el área como para que sea como backstage. Están grabando, están afinando instrumentos. Este es el amigo más talentoso, más guapo y más chingón. Y es mayor que él, es mayor que yo, pero parece menor que yo. No, está muy guapo. Es mejor en boliche. Ernestito, digamos que es buen músico. Ernesto es el talento, lo que lo... Eso. ¿A quién? Vamos a ver. Casi. Pero vean. Los tequilas llegaron ya. Das no quiere, pero Pau me los pidió y se fue al baño
desapareció, voy a buscarla ahorita. Vamos a buscar a Pau. Ahí está Pato, por si se preguntaban dónde está Pato, ahí está, siendo enorme. Vean, tiene mi tamaño ya, es bien chido. Y aparte sabe violín, nada, hace un buen de cosas. ¿Cómo se le está pasando? Bien, ¿no? Yo estoy medio mareado, tengo que reconocerlo. Me encontré a tu papá. ¿Qué te dijo? Pues yo le invité para mañana. Ah, ¿ya le dijiste? Ya. ¿Qué dijo? Que sí. Mañana vamos a festejar un día antes el Día del Padre. Imagínense, mi papá siempre fue fan de Francisco Céspedes, yo me acuerdo de chiquito. Y ahorita está ahí platicando con él, agarrando la cinturita. Vamos a ver, vamos a ver. Se lo entra en mi video. Oye, hermana, se ve muy bien así, ¿no? ¿Mi abuelo? Sí, se ve mejor. Pandillas, pues aquí estoy con Vale y con Sol. ¡Ay! Nos estamos tomando unos tequilitas porque recién nacida y señoras. Doñas. Y pues nos estamos pasando muy bien en el cumpleaños de Titi. Y pues vamos a seguir shoteando. Y los queremos mucho, pandillas. Gracias por estar aquí. Le acabo de apostar a Daz, a, yo le apuesto a Kalimba y Daz la apuesta a Juan Solo. Yo te apuesto a ti. ¡Oh! O sea, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué es actitud? ¿Qué es actitud? ¡Quiero! ¡Ah, no mames! ¿Qué es actitud tienes, eh? ¿Qué es tu mami? Mi mamá dice, eres bonita. Amigos, tengo que decirles que Kalimba canta como Los Ángeles. Amigos, vamos llegando a casa. Puchi está bien borracha. No es cierto. Mira, le puse mi playera de básquet. Los queremos mucho, la pasamos muy bien. Titis, pues un excelente anfitrión y la pasó muy bonito, cantó hermoso. Fue un show increíble. Increíble, estuvo súper bueno. Los amamos, hasta mañana. Necesita boda, chita, pero no. No, es cierto. Mañana tenemos muchas cosas que hacer porque es casi Día del Padre. Y invitamos al papá de Puchis a que venga con nuestra familia a festejar. Ay, la lampareada, perdón, amigos. Ya perdón, sé, pandilla. Perdón, Puchis. Pandilla, me hago para atrás. Después de un día de cruda, volvimos a salir. Hace mucho que no salíamos así. Y me dio una cruda, pero no tan fea, pero molesta. Y sí digo, como, ¿para qué? Ahorita estamos en un concierto, Long Shot, que está en Cuernavaca, nos invitaron para venir aquí. Bien chido, nos recibieron con unas playeras, vean. A Paola como que no le gustó de que me encuerara y mostrara mis chichitas al aire. Ya terminó el concierto. Eso bien perro, eso sintió la energía. ¡Hay promo! ¡Playera y disco por 500! ¡Hay promo! ¡Playera, playera, playera, playera! Vamos a hacer unos tacos de muerte lenta porque hay que admitir que ya estamos viejos para estos trotes. Ya estamos cansados, llevamos dos días de reuniones. Es a trabajar, pero es a disfrutar y a grabar y a conocer gente. Oye, por cierto, apenas en una foto dije que Paola iba a abrir su OnlyFans. Llegaba a 100 mil likes su... No, no, no. Hay que platicarlo donde no haya menos ruido para que ustedes sepan la intensidad de lo que pasó. Amigo, es un chingón. Muchas gracias por todo. Ya, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Oye, ya me contó un pajarito cacá, ya me hizo un festival, ya la gente te rompió chido. No mames, una pucha, abrazo. Aparte compartimos tatuador, que es mi hermano y... El Raco, saludos. Mi hermano, aquí vamos a grabar mi video del Diablo Tuntún. Chequen, amigos, toda esta gente está esperando ahorita para tomar su foto. Está larga la cola.
Jefe, ando aquí documentando el... Aparte yo pensé que estaba hasta allá abajo. Yo... Pero, sí, no, 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 amigos, lo pasamos muy chido. Aquí está todo el equipo, la Puchis. Amor, no viniste vestida para el evento, ¿eh? Vienes muy así como para un desayuno. O sea, si salgo así vestido, dices, vámonos. Mira, amigos, es súper chido ese bro, ¿eh? Se rifó durísimo, estuvo bien bueno, ¿eh? Gracias a ustedes por venir, la verdad. Sí, sí, divertido. Sí, sí, un chingo, sí, pero sí, no tengo sí, voz sí, ya, güey. Mañana tocamos en Acapulco. Ah, qué chingón. Cuídate, hermano. Un placer. Oigan, ya viene el nuevo disco. Ey, aquí les dejamos su Instagram para que lo sigan.